Paso a paso te pase, ser poquito a poco lo no lograste. Paso a paso te pase, ser poquito a poco lo no lograste. Paso a paso te pase, ser poquito a poco lo no logra Paso a paso te va ser poquito a poco lo lograste. Estamos aquí paso a paso step by step con el papá como lo hizo DJ Torres. Aplausos, aplausos. De tax, de tax se me perdieron los aplausos. Bueno, chao. There we go. All right. No te digo yo es que la gente está hoy media dormida, pero ahí estamos gozando con hoy en el mismo tremendo musical que te pone a gozar. Y estamos aquí yo tratando de poner esto a trabajar, pero ahorita lo arreglamos. ¿Cómo estás papá rap? Uy, uy, qué fue eso. Me, feo, me, feo. me electrocuté. El... Ya casi, casi te electrocutabas. Te me, me electro... Electrocutabas. Ele ya estás hablando como yo, brother. <risa> <risa> ya estás hablando como yo, papá. Bueno, mi gente, bien <laughs> chévere día y gracias por nuevamente acompañarnos, siempre enviando saludos a toda la gente que nos sintoniza. Claro que sí, un saludo a todos ellos. Todos los domingos, qué lindo, verdaderamente. A las vivimos. personas que están trabajando ahorita, un saludo a todos ellos. Está esas personas trabajadoras que, trabaja, que están trabajando allá en, en, en pues en las plantas de donde estén en las plantas sí, y que eh. los dejan poner la radio y sintonizan y se informan a esos de la licorería que están allá eh, también también eh, también, sí, también sí. toda esa gente oye y hablando un poquito de licores pero en otro contexto muchas gracias a mi gente tan linda que el sábado pasado nos recibió con tanto cariño y amor ah, para sí es cierto, para el grupo sí el grupo Nueva Esperanza de, de Royal que nos recibió, tú estuviste allí DJ sí, con tu familia, claro. yo pude llegar también. Y la verdad, que bueno, yo me quedé que hasta el final. Llegaron los mariachis, hasta comí pastel. La, la verdad, que la pasé muy lindo. Y fíjate, una fiesta muy, muy amena, muy sabrosa, con mucha felicidad, mucho baile y sin alcohol, celebrando los 10 años su aniversario de este grupo de Rogers que, que verdaderamente pues da, da nueva esperanza, da un, un nuevo amanecer uh -huh. y, sí, eh, sí, y, sí. y aprendí mucho, como día a día, es un día a la vez, un día a la vez, así que... ¿Un día I, a la vez? sí, I, claro I, que sí. A mí me gustó el, el, el primer orador, um, sí. este, o sea, me gustó que, que, que dijo, o sea, que él era totalmente diferente a, a como hablaba y a cómo este, actuaba. Antes de, de estar en Alcohólicos Anónimos. Sí. Y o sea, se veía una persona uh, casi, casi, vamos a suponer, un, un gangster, pero pero educado. Sí, exacto. Una persona o sea. que verdaderamente no, <laughs> o sea, que, 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 no, que no juzgue por las apariencias, sí, 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 porque se equivoca muchas veces. Este, Yo digo siempre los ladrones más grandes que hay muchas veces están en cuello, cuello y corbata. Ooh, así sí, que sí, ahí cierto. vamos a dejar eso para no entrar en un tema así controversial, <laughs> pero para que usted sepa que verdaderamente la pasamos súper chévere, la pasamos muy lindo allí con el grupo de alcohólicos anónimos de Rogers. Y hay mucha información, mucha, mucha información, a lot of information, AA, for our young people. So, you know, I mean, just stay tuned, keep on uh, checking it out y they are there to help you. So, también estuvimos el lunes, fuimos al banquete de Martin Luther King, que Ajá, estuvo bien banquete, bueno, sí, bien cierto. chévere ese banquete. Todo el día la pasamos, fuimos a unos eventos por la mañana, después fuimos a a la, la marcha, marcha de paz, después fuimos a la universidad y por la noche terminamos en un banquete. Eh, una comida riquísima, pero unos oradores súper especiales y verdaderamente llevando el legado del doctor Martin Luther King acerca de vivir en paz y vivir en armonía y trabajar unidos y, y seguir ese legado tan importante. Así que eh, todo fue, un, ha sido una semana muy linda, ha sido una semana muy buena. En la temperatura, pues han estado cooperando bastante, aunque ya está frito otra vez, pero. Han estado cooperando bastante, así que vamos a ver cómo, continu cómo continuamos. Pero yo digo que lo importante es que nos demos ese calor humano que ya, siempre. Sí, es ese calorcito nosotros. es el mejor, papá. Rap. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Vuelvo y repito: el, el sábado sentí mucho el amor. y papá, de papá la Rap, gente. Este, ¿tuviste la oportunidad de cantar con el, el Mariachi? No, 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 lo de que tranquilo ahí, porque ahí estaba la gente ahí esperando. No, si se hubiesen tirado el rey, no hicieron el rey, pero Ay, pues, la de ahí es dicho, que yo papá. siempre me zumbo cuando, pero no, yo tranquilo porque había mucha gente esperando para cantar. Para cantar con Fíjate, ellos, con ellos. Me, ah, me gustó bien. mucho eso porque los mariachis por lo general van y cantan una canción. Sí, sí. Y o sea, cantan 10, 12, 15 canciones, pero en esta ocasión ellos permitieron que las personas que, que tomaran ah, turnos. Bien y cantarán. ¿Fueron de mesa en mesa? No, fíjate, se pararon al frente y trajeron un micrófono, entonces ahí pues se abrió al público y ah, cantaron como seis, siete, ocho personas. Uh -huh. Así que la verdad que, que hicieron una labor muy lindo. María Chamitán, un, un, un gran aplauso para ellos. Porque está, ahí está Easy, ¿verdad? Ahí está Easy. Ezequiel, un Miguel, saludo a Ezequiel. Ezequiel. que estaba ahí. tiempo que no lo veo a sí, él. nos hicimos una foto juntos y hablando. Ezequiel, tremendo compositor también y tremendo músico. Y, y la verdad que me gustó mucho, me gustó la dinámica. Agradezco a, a todos mis hermanos, a Miguel, a todas las personas, a las señoras que habían de Alanón. O sea, todo. Era una, como una fiesta familiar y lleno. Lleno, sí. lleno, lleno a capacidad. Entonces ya después de que yo me fui se llenó Uf, todavía más. Se llenó, se llenó, se acabó. La comida buenísima, unas carnitas súper ricas este, y se acabó todo, o sea, que se acabó todo, 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 pero todo el mundo salió satisfecho. Ahí me dieron un plato y wow, aquellos comían dos uh -huh. y unas tortillas fresquecitas. La verdad que la pasé súper linda, así que tenemos que hacer esto más, cumplimos, prometimos aquí en el aire y dijimos que íbamos y llegamos y... Y de eso se trata, mi gente, de, de compartir y verdaderamente recibir ese cariño de la gente. Y otra vez cerciorarnos de que ustedes sí están en sintonía, porque muchas personas nos dijeron que no escuchan el programa. Así que un saludito para todos ustedes. Salud. Y aquí estamos nosotros para servirles. Acuérdense que los domingos en la noche nosotros cambiamos un poquito el formato musical: un poquito de salsa, merengue, reggaetón. Y, pero todo lo hacemos con cariño y con mucha. Uh, respeto, porque yo lo, lo, lo que digo es que gracias por el regalo musical que me ha dado mi gente tan linda, latina del noroeste de Arkansas, mis hermanos salvadoreños de Guatemala, mexicanos, entonces yo constantemente estoy en sintonía. Absorbiendo esa música, me he enamorado de su música. Entonces, los domingos yo le quiero hacer un regalito con la música tropical y por eso lo hacemos, para que ustedes puedan escuchar un poquito algo diferente, pero en forma de regalo, de amistad, de amor, nunca con, con, para faltarles respeto. Así que agradecemos que, pues, sintonic, que, pues, que nos sintonicen para escuchar esta música y a la misma vez diciéndole a agencias sin fines de lucro que estén escuchándonos. Que nosotros estamos a su disposición. Se pueden comunicar conmigo siempre al 479-856-3606-479-856-3606. Para nosotros pueden ponernos de acuerdo, escuchar cuál es el mensaje que usted tiene para la comunidad. Eh, naturalmente siempre lo pasamos por la gerencia de la Z a ver si está aceptado el que podamos hacerlo. Entonces. Ahí, de ahí, de ahí seguimos nosotros. El programa, eh, lo lindo del programa es que, lo, que lo, mientras estamos aquí nosotros hablando, estudiantes de la preparatoria de Springdale lo están filmando para la televisión, uh -huh. sale en el canal después. Este, el 95.5, el 127 me parece, de, de Cox y también el 99 de UVERS. De, de UVERS, para que sepan, y después sube, después sube a YouTube, así que sí. si se va al distrito escolar de Springdale y busca este, el, el departamento de comunicaciones, sí, comunicaciones. Y va a encontrar ahí el programa de paso a paso. Y usted puede ir a, si algo hay alguna información que se le ha perdido o que usted quiere escuchar nuevamente, ya usted lo puede ver ahí. Ahí están así, todos los programas, todos los programas. Todos los programas, los busca más o menos por la fecha. Y si tiene un problema, no, nos puede hablar. Y repito, el, mi teléfono lo tiene todo el mundo. Y si el que no lo tenga, llaman a la Z, <laughs> llaman a Travieso. Y Travieso se lo da al mundo entero. Así que, <laughs> pero con mucho gusto, con mucho gusto siempre. Yo bromeo de esa manera, pero no me molesta. Y por favor dejen de los mensajes ya eso de que papá perdona la molestia y perdona la molestia no es molestia al contrario gracias a ustedes por permitirnos servir porque cuando uno sirve y uno da a otras personas el corazón se llena de mucha alegría así que gracias a ustedes por lo que hacen por mí por DJ Torres, porque nosotros estamos muy contentos de poder dar la mano y es cuestión de mantener esa fe, esa esperanza y promesas que vienen por ahí. Hablando de promesas, vamos uh -huh. a regresar con un programa súper, súper interesante y buenísimo que lo, que lo trae eh, la Universidad de Arkansas, que es uno de los auspiciadores. Se llama La Promesa de Arkansas: educando, empleando y, y, y dándole poder a las personas. Así que cuando regresemos, vamos a, tenemos unos invitados súper especiales que vamos a compartir este tema con ellos, ¿ok? Claro que sí, papá. Estamos Rap. gozando. Estamos gozando, papá. Claro que sí, no se vayan, desde mucha información. Y más adelante también vamos a tener otro. otro sí, sí. No, así este, si la sorpresa, no, si no. Sí, llega, sí, ¿okay? sí, claro que sí. Ya me invito, regresamos. regresamos. Arkansas Promise in the House. Arkansas First, a tu lado. A tu lado. Arkansas First. Arkansas First, by your side. Finales, qualify. Arkans first by your side. Arkansas first. Arkansas first. Arkansas first. That's the word. It don't matter. Money short. Children's health are concerned. Check it out. Call and learn. Arkin First, a tu lado, a tu lado, Arkin first first. first, first by your side, para disqualify. Nuestros niños son primero, aunque no tengas dinero, su salud es primordial. Te podemos ayudar, solo tienes que chequear si puedes cualificar. Nuestros niños a cuidar, pronto vamos a llamar: 1-888-474-8275. Arkin First, a tu lado. Y estamos aquí de eso, paso a paso, step by step. Ahora sí, para la plaza un poquito. Ahora sí. Ah, ah. Un poquito de agua de Beaver Lake. No se olviden que el agua, mire, se puede estar pum pum pum. Mi agua de Beaver Lake. Todos los días la voy a tomar. Así que con el permiso... Mmm. Qué rica me agüita de Beaver Lake. Algo que gozando. no tienes que comprar de... Y no tienes que comprar de plástico y ayuda en el reciclaje y ayuda a, la, a, la, a mi economía de mi bolsillo y todas esas cosas. Qué <laughs> y, y, y sobre todo al planeta. Pero tenemos unos invitados, como le dijimos, la promesa de Arkansas. Y con nosotros tenemos al director regional de Arkansas Promise, el señor Herschel West. Y eh, él vino, aplauso para Herschel. Bien muy chévere, ahí gozando. ¿Cómo estás, Herschel? Muy bien, estoy feliz de estar aquí. Muy bien, mi hermano. Gracias por estar aquí. You know, we've been trying to do this for a while, so finally we connected. We are happy to have you. Yeah. Uh, desde hace tiempo estamos tratando jugando al esconder, Herschel y yo, que si viene, pero yo no puedo, él puede, yo no puedo. Pero por fin se dio, porque este programa yo creo que va a ser algo que les va a abrir los ojos y. Y la mente y el corazón y las posibilidades son increíbles. Y él y, tra, y él trajo con él un amigo. Este un, eh, bien chévere que acabamos de conocer. Este David Witten, así lo dije bien. Sí, está lo dijo bien. Muy bien. Aplausos. Ah, lo iba a sorprender a la gente. Llamarlo. Oye, tú hablas español. Sí, pues sí. Ah, pegar al micrófono, que el micrófono no muerde, así pega. Okay, ahí, okay. ahí está. bien Así que. Bueno, para que me diga un poquito la gente, uh, Arkansas Promise y David y, y mi amigo Herschel están aquí para explicarnos. Yo le voy a pedir a, a Herschel primero que me explique un poquito en inglés de qué se trata Arkansas Promise. Entonces después le voy a pedir a David porque David tú trabajas en qué capacidad con yo el programa. Yo soy ah, okay. reclutero, así que tú reclutas personas. Sí, okay, exactamente. Fantástico. Entonces vamos a dar que Herschel nos dé una explicación en breve, entonces para que David entonces lo, lo interprete. Okay, so Herschel, you're on in the way of what is Arkansas Promise, and then after you're done, we're gonna let David. Kind of take it from there and explain what you just said, okay? Okay, awesome. Arkansas Promise is a research project uh, through the University of Arkansas. And what we're seeking, we're in our enrollment phase now. We're looking for youth between the ages of 14 and 16 that currently receive SSI. And those are the only two things that uh, we need up front to... Uh, get you to speak with David, who's our recruiter. He'll get to talk here in just a second. But we're looking to improve education and employment outcomes of youth with disabilities. And we've got a lot of interventions to put into place for that. We've got a great monthly training. We just had our first one here at the Jones Center. I had a great turnout. Uh, looking forward to reaching more families in Northwest Arkansas. Uh, our goal is to empower. Our youth and families. Very you good. know, we're looking forward to helping them as they transition from high school into adulthood. I love that. Oye, hey, David, tu tienes buena memoria. Sí, ojalá. Ah, <laughs> He traducido digo antes. antes. Memory, wow, <laughs> sí, sí Dijo mucho, pero somos, okay. somos program, una, un estudio okay. federal okay. para ayudar jóvenes de 14 a 16 que están recibiendo SSI, que okay. es dinero recibido por deshabilidades. Desabilidad por el seguro social. Así seguro que, social, sí, que, sí, ah, okay. Si usted tiene un hijo que recibe dinero de desabilidad. Por ejemplo, por el seguro social, y está entre en qué edades, de, de, de qué edad a qué edad, de 14. De 14 a 16. Podemos poner, a, a rellenar las formas antes de 14, pero no podemos ponerles en el programa hasta que lleguen a 14. Muy bien, y este programa que se llama La promesa de Arcanza... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace este programa? Ya David nos dijo, pero eh, sí, sí. Eh, ajá. hay tres partes que, yo, que hacemos. Primeramente, tenemos lo que llamamos un conectador, a un, conse okay. un conseje, consejero que viene uh -huh. a la casa para ver en qué manera pueden ayudar a la familia. Muy bien. Porque es necesario a, a, a ayudar. La familia total y no solo el niño. Oh, muy bien, me encanta. Entonces, tienes una persona que se encarga, que si la persona piensa que califica para esto, sí. puede llamar a los números que ahorita vamos a poner en, en pantalla y que vamos a estar también diciendo para que ellos puedan, ustedes puedan ir a su casa a sí. hacer una evaluación. Yo iré a su casa. Muy bien, fantástico. En <laughs> cualquier hora o día. Okay. <laughs> de día, de noche, a la hora que usted sí, sí. pueda. Ok, entonces, después, ¿cuál es la otra fase? Seguramente, después de que, bueno, de, 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 de ellos la aplicación y en un momento explica que hay, uh, eh, hay dos clases de tratamiento en este problema. Okay. Bueno, diré ahora, uh, nosotros te, eh, tenemos 2.000 jóvenes en este estado, okay. 320 en Northwest Arkansas, que okay. hacemos la mitad será lo que, el, el grupo de tratamiento, okay. ellos recibirán lo que voy a decir en un momento, los trabajos, les, la ayuda, la otra mitad eh, eh, reciben los servicios comunes muy bien y la razón por eso es que siendo un estudio en la universidad uh -huh. entonces hay que comparar dos maneras de hacer cosas muy porque bien. queremos enseñar que con ayuda podemos hacer que los ayudar a los jóvenes que no llegan a, a la mayoría para obtener trabajos Muy y bien. no continuar en desabilidad. Okay. Antes de eso, ¿Sí? Uh, sí. ¿me puede decir que es un servicio común? O sea, para, pues para las personas un, que no sabemos... Uno que sobre... recibe SSI, Ajá. hay varias cosas que pueden recibir. Por ejemplo, uh, Medicaid. Okay. Okay. A Muy así bien. que pueden ayudar, lo que necesitan, lo, se ayuda por Medicaid. También, bueno, no, le damos un librito. Que de, de, de todas las cosas que puede recibir si uno vive por aquí y necesita ayuda de Arkansas Support Network, okay. ellos tienen consejeros y cosas personas que ayudan o puede ir a Arkansas Rehabilitation Services, o otro El, es sí, que de rehabilitación, okay. rehabilitación. Okay. también. Hay uno que se llama Sources okay. y ellos ayudan uno que, que recibe dinero de seguro social porque hay muchos. Uh, muchas reglas sí, y okay. muchas pues, personas están confundidos cuando reciben una carta diciendo te hemos pagado demasiado. Okay. Dame, vuelvo a dar dinero. Uh, okay, Entonces sí, sí. ayudamos para ellos que conocen las reglas para que no tengan problemas con Social Security. Ok, muy bien. Ah, muy Entonces bien. déjame entender esto claramente. Estamos hablando de que tenemos eh, ustedes están sirviendo a cuánto, How many? mil uh, uh, en estado. Okay, state 2000. State 2000 okay. and 320 in Northwest Arkansas. Okay, 320 en el noroeste de Arkansas. Ustedes de la manera que hacen eso es que dividen el grupo en dos. Sí, es lo que me sesenta sí, 160 y hay okay. lo que necesitan y, y eso incluye un trabajo Muy en bien. el verano. Ok, entonces es un estudio que se está haciendo para que mi gente esté clara: 160 de estas personas van a recibir. Este ayuda, estudios, eh, trabajo, o sea, sí, los van sí. a ayudar. Los otros van a ser ayudados, pero ya con los programas que hay disponibles, sí, sí, asesorándolos. Y la idea de este estudio, después que haya una comparativa sí, donde haya una data donde diga, mira, a estos que se ayudaron de esta manera, mira el progreso que tuvieron. Y de estos que solamente se hizo esto, pues mira dónde están. Para que sí. hacer un, un progreso donde se pueda comprobar. Que verdaderamente el, el ayudar a personas que reciben ese SAI, estos estudiantes desde pequeñitos, es algo positivo sí. que los ayuda a triunfar en la vida. Estoy en lo sí, correcto. Sí, sí exactamente. Sí, nosotros podemos mostrar Ajá. que esta ayuda. Many, okay. un important, significant. they ellos van a trabajo y no disability. deshabilidad. Entonces el Congreso debe, debe dar mucho dinero para ayudar a todos. Para todo todos. Todos Un aplauso por eso. Help everybody, but I love it. So basically, is, is uh, now getting the data in the way of making a separation in the way of saying, well, you know, this group is going to get, you know, all these benefits, and, and then this group. We're gonna uh, give them orientation, but it's not gonna be as much as this other group is getting. Right. So and at the end, you could compare. You could have a comparative yes. data. Is that is that what I'm understanding? Yes. Okay. Great. How long is is it gonna be? Right. To, We're to, gonna, gonna to be, to be providing the support uh, through October 2018. Okay. And then after that, there will be follow along for about 10 years. Okay, muy bien. Así te, okay. hasta el 2018. Sí. Del, así que hasta del, el año 2018, 2018. Así que para que ustedes sepan, entonces de ahí en adelante, pues miran lo que se pasó, cómo fue el éxito, qué funcionó, sí. qué, fu qué no funcionó, what worked, what didn't work, yes. and then kind of build it from there. Esto es un movimiento nacional. Is it a national movement? Yes. Sí, yes, okay, okay. Pues nosotros vamos a tomar una pausa. We're going take a break and okay. then we'll be we'll be coming back so you can tell us about uh, how much does it cost, what number to call, sure. is it for me, how will it affect my benefits, o sea, cómo me va a afectar mi beneficio, este, si va a costar algo, a dónde puedo llamar. Entonces ya explicamos lo que es la promesa, entonces a ver si usted puede aplicar para esto, ¿okay? so cuando okay. regresemos.

Asthma is not a weakness thing. It's just a treatable disease. Too many colds or allergies. Mistaken asthma identity. No matter how crazy it gets, you always got to take your meds. If you do that and you do it right, you can have a very happy life. Activities, possibilities, so you can be as much as you can be. Asthma, 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 de que quieras hacer. Si, si. ASMA! De lo que quieras hacer más, tener asma no es una debilidad, solo una enfermedad que se puede tratar. Muchos catarros o alergias, ajo uh -huh. señal de asma identidad equivocada. No importa qué ocupado estés, tu medicina nunca tu olvides. Haciendo esto y cuidado adecuado, feliz y activa tu vida llevando. Mucha actividad tiene posibilidad para hacer lo que quieras hacer más asma, asma as much as you can be. Uh -huh. hey, yeah, you okay. can say it. Kind of reinforce. So, we, hey. sí, estamos aquí de estamos regreso, aquí, paso a, a paso, este <laughs> <laughs> pastel. <para> <laughs> qué chévere, ¿verdad? Sí, claro. Educa o sea es, promise. Promise. Educación, empleo. ¿Cómo se dice empowering? contra um, qué pena. En tan, no, pues, poder. No, el poder. Sí, o sea, poder. Empoderando. Pero no se puede poner porque digo edu educación, empleo. Pero no se puede decir empeorando, porque entonces ya se... No, no, no se puede. Sí, sí. Pero, empeorando. Estoy buscando todas las... Eh, como en inglés, como que eh, todo eh. es... Muchos jóvenes es, creen sí. que no tienen futuro. Ajá, que ajá. ellos porque por tener deshabilidad tenemos que enseñar que ellos es que tienen sí. el mismo futuro sí. y que tienen oh, claro. si quieren algo lo pueden obtener yes yeah, yeah. so we got a song for you called I don't give up yo no me That's rindo right. <laughs> <laughs> no me uh -huh. rindo yes. que la hicimos con Alex Very con good. Alex Muñoz no? Alex Muñoz yeah. Alex Muñoz y él es un niño que recibe SSI he's a, ch a child from one of our mm -hmm. schools Harvard okay. With SSI, and he inspired that song with okay, us. So brilliant. later we're going to talk about that. We're going to talk about esto, okay. pero rapidito para que usted sepa Es el costo? Is there any cost okay, Herschel this? wants me to speak in English. Okay. okay <laughs> so okay, I'll okay. tell you, it does not cost anything. Ahí está. It at, and there is a payment to receive the children who do the jobs, and they get two paying jobs in the summer over two different summers. Okay. They get minimum wage at least. Okay. And let me add, this has no effect on their benefits. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, Herschel, dímelo en español, too. No, <laughs> <ni, laughs> no tiene ningún efecto. sus beneficios. Exacto, no afecta a sus beneficios y encima de eso lo que hace es que le pagan. Le pagan, o sea, si el el pago niño mínimo el programa, le pagan pago mínimo. Es, es un trabajo verdadero. Oh, bah, no es algo que chévere. uno va a limpiar o cosas, hacer sí, cosas. Sí, sí. No, es un trabajo que en, 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 lo que le interesa y lo que tienen habilidades. Porque hablamos, de, le, le preguntaba si, si es, tenías un trabajo que te gustaría mucho, ¿qué sí, sería? Sí. Entonces nosotros, nuestro, nuestro um, dinero, pagamos el sueldo y obtenemos los trabajos. Muy bueno, muy bueno. Así muy que este, el teléfono a llamar para comunicarse, tenemos el 1-855-649-0022. Lake, ¿vamos a tener ese numerito aquí o no lo vamos a tener? ¿Lo vamos a tener ahorita, después? ¿Sí? Después. Okay. Okay. Me dice que sí, que sí. Ok, 1-855-649-0022. 1 855 649 para que te lo acuerdes lo hacemos en una canción 1 855 649 That's the way you remember things cuando right. a sing sing it. It. Sing it. It. <laughs> pequeñitos ahí Entonces, tienen un correo electrónico que dice promise arroba Lo voy a decir, se escribe lea eh, lo en voy a pronunciar en español promise como de promesa promise con, letra, con la letra s ¿eh? con la letra s promise arroba, @u a r k punto, e d u okay? de educación, de educación. Y, 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 en el internet también bien. pueden encontrar su, su nombre el mío nuestro número de teléfono Ok, pa, fantástico, porque hay teléfonos ahí también. Esos, los teléfonos estos teléfonos los damos o damos el de sí, 800 Sí, bueno, los damos, no, dame, ¿A, ¿A cuál cuál es tu número Mi para número que... es... 479 305 4278 Fantástico 479 305 479 ¿Cómo Exactamente. es? Exactamente. Tres... Otra vez, repito. 305-4278. Muy, muy bien, muy bien. So what's the número over there? All right, For me, Herschel yes. West, you can call 479-684-8643. Muy bien. it una vez más. 479-684-8643. Y uh, tenemos our, our office aquí en el JTL Shop in okay. Springdale, justo al lado. okay, muy bien. Para que sepan, las oficinas están aquí, aquí. Eh, cerquititas, eh, al lado de la... ¿Comuniclinic? You de la, de la, de la yes. comunidad, ¿cómo es? La clínica, yeah, la clínica de la, la comunidad. comunidad. Sí. Para que ustedes sepan que ahí está la, la información, las oficinas de ellos, los puede ver, me puede hablar a mí. Pero para todos estos... Padre, para todas estas personas que tengan niños entre las edades de 14 a 16, papá y mamá, a lo mejor tú no tienes tu documento todavía, a lo mejor tú no tienes tu seguro social, pero tu niño sí nació aquí y tu niño sí está recibiendo eh, eh, beneficio por desabilidad a través del seguro social. Él cualifica para este programa si está entre los 14 y 16. Tal vez si tiene 13 años, ya ellos pueden empezar a llenar los sí. papeles, ¿verdad que sí? sí? Que ya pueden empezar a llenar. Pero la idea de esto es para la promesa que ellos uh, están ofreciendo: es una promesa de ayudarlos en su educación, de ayudarlos a conseguir empleo a, a, al, al joven. Y porque esto es para ayudar a la familia en el aspecto de que este niño o este jovencito tenga una oportunidad como todas las demás personas. Así que te enseñan a conectar con las familias, con familias en necesidad. La promesa también ayuda a los jóvenes a poner sus metas, incluyendo a, a para que ellos tengan éxito en su comunidad. Completamente gratis, sí. no afecta, te buscan un trabajo donde tú estás trabajando, estás recibiendo pago mínimo por tu trabajo pero no afecta los beneficios que estás recibiendo del Seguro Social. O sea, que no te van a quitar por un lado porque te están dando por otro, sino es una manera de estimular a que tú te puedas preparar para este gran programa. Así que no afecta tus beneficios. ¿Cómo usted puede eh, nuevamente enrolarse en la promesa o usted matricularse? Eh, llamando al 1-855-649-0022. Así que vamos a hablar después con Herschel, porque y David, porque esto es algo tan importante que yo creo que deberíamos hacer un anuncio de servicio sí. público. ¿Desde cuándo va a empezar este programa? Ya es, ha sido un año. Oh, so, ya, 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 empezó. Está, estamos en el segundo año ahora. Ah, ok, muy bien. Bueno, para personas que hablan español, cuando llaman su número, piden a Alejandro Ortiz. Ah, muy bien, el Boricua, es Alejandro. Es Alejandro es mi jefe. Ah, Aplausos para Alejandro, ah. el que trabaja ah. con el gobernador, ah. con la oficina del gobernador. Sí. ¿Te acuerdas, Alejandro? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, pues, qué chévere, se quedó corridos. por acá, ah, okay. muy, muy contento. Así que el Boricua en the ¡Ah! <laughs> ¡Muy Boricua! ¿sí? ¡So good, Alejandro, yes. que pidan Ortiz. a Alejandro Ortiz! Ok. Así que nos vamos a mantener. This is so important that what we're feeling is that we need to create a PSA. 30 PSA. We're talk to the owner of the radio station. Awesome. Vamos a hablar al señor Eri Vega para ver si lo puede autorizar. Y entonces, para que nuestros niños que están con esta situación, eh, que están recibiendo beneficios del seguro social por incapacidad, pues puedan ver que hay una esperanza para ellos. Y están empezando, jovencitos, de 14 a 16 años, para ir ya como acomodando, sí. ayudándolos a que Poco, lleguen. un poquito empujándolos. Ahí, ahí, qué lindo así. Queremos que, sentir cada, sí. cada niño tiene potencial. Muy Cada bien. niño tiene futuro sí. y vamos a ayudarle con eso. Claro que sí. Last words. Yes sir. Mi hermano, whatever you want to say, the microphone is yours. You can give a shout out to your families, whatever. Oh, Lo man, que tú quieras be... hacer, a quien tú quieras, pero tell, tell me, you know, to finish this segment and we thank you for being here. Te yes. damos las gracias por haber traído esta gran organización de Arkansas Promise. You want to say something for sure. us? Sure. Uh, I wanna highlight David because David is our recruiter and he's done a great job in Northwest Arkansas. We still have slots open. Uh, one of the great things about our project is a lot of the services we provide are couch services, which means we come to your home. Uh, because it's research, we can't guarantee that everyone that enrolls will be uh, enrolled into Promise, but you've got a 50-50 chance and it will be of great benefit to you. We're talking about Helping you to graduate high school. If you graduate high school and want to go to college, working with our community resources mm -hmm. to help that. Working with parents. If parents uh, want to improve their education, we're working with partners Muy in our bien. local communities Muy for bien. that as well. Uh, employment, which is really big. David spoke about that. Sí. Jobs. I like to talk about the SEC. Uh -huh. And I'm not talking about sports. We're talking about the social, economic, and community benefits. Of having a job, and we want to make sure that all of our youth have that opportunity. No one overlooked, no one left behind. And Arkansas Promise is a great uh, project to help with that across the state of Arkansas. We're very fortunate. Only one of six states in the entire country received this grant. We've got great staff. Uh, we're working Washington, Benton. Uh, Sebastian y Crawford Counties en esta área, so así que por favor un Podemos hacer un gran impacto en las familias. Claro que sí. David, yeah, ¿tú me puedes decir eso en 30 segundos? Ok. Uh, por por uh, ahí, dale por ahí. We have, tenemos reuniones <laughs> cada mes en, en Jones Center. Okay. De dos, todos los jóvenes que están por aquí y son, hemos tenido uno, vamos a tener muchos más. Ok, entonces yeah. básicamente el programa es para todo, Ayuda a los padres, para ellos que también puedan, si necesitan sí, una, sí. una situación de empleo, lo que sea, es es un programa, no le garantizan 50-50 las probabilidades, pero haciendo la llamada al 1855-6490022, ellos van a tu casa, hacen una visita, los servicios son en tu casa y de esa manera ellos van a saber si calificados o no, y para que ustedes puedan a, pues, asesorarse y asegurarse, ¿ok? Sí. Muchas, gracias pues muchas gracias a mis gracias. amigos de Arkansas Entonces. Promise y pronto los tendremos aquí otra vez. Aplauso, okay. please. <laughs> gozando.

y ya estamos aquí paso a paso, step by step. Ahí está eso, la musiquita, eso, eso. Hecho, chao. Ya salió. Está, está, dando, está bien, está un poquito de sí. agua, estamos agua. Está Necesitamos <laughs> okay. Está bueno. Bueno, este, papá rap, pues mucha, mucha información de Arkansas Promise para esas personas que tienen algún niño que está este, discapacitado y que está ofre, este, obteniendo servicios del, del seguro social. Qué lindo, ¿verdad? Muy que está, bueno para Hay oportunidades. Y fíjate, la comunidad siempre ofrece oportunidades súper chéveres porque por eso tenemos a otra ¿no? a invitada aquí claro que le traemos sí. aquí. Ya se fueron nuestros amigos de Arkansas Promise. Vamos a estar pendientes a la situación con ellos en el aspecto de poder anunciar este programa más detalladamente en la radio eh, porque programas es como este, especialmente sí. con, con la Z, haciendo el trabajo que hace, la labor que hace, con el Hospital del Niño cuando hacemos el radiotón fíjate qué beneficio hay aquí para que nuestros niños pues sí. que reciben el seguro social por incapacidad pues ellos puedan Tener una oportunidad, de, si están entre las edades de 14 y 16 años, a poder trabajar, poder estudiar, recibir ayuda, todas esas cosas tan lindas que necesitan, ¿verdad? Para que ellos se sientan que son parte de, ¿ok? Y como me, me encantó que David dijo, no, es eso nada de estar limpiando por ahí, en un sitio, esto es trabajo real, es verdadero. No que el limpiar no sea un trabajo real, pero para muchas veces las personas piensan que si los niños tienen ciertas limitaciones, pues hay ciertas cositas nada más que van a poder hacer, pero aquí. Aquí le buscan, le buscan la manera de ayudarlo. Otra organización que siempre busca la manera de conectarse con nuestros padres y ayudarlos y darle cariño y está bien pendiente porque tiene muchos beneficios también es nuestra organización de migrantes, ¿verdad? De, 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 de migrantes. Así que tenemos con nosotros a Elizabeth Baez con nosotros aquí de la oficina de migrantes de, la, de las escuelas. Bueno, no de las escuelas de Springdale, ustedes trabajan el área de, de Springdale y están en las oficinas del ESL de Springdale, ¿sí o no? Sí, sí y okay. trabajamos para el programa de educación migrante en Arkansas okay. y tenemos una oficina aquí en el distrito escolar de Springdale, pero realmente... Trabajamos para el Estado. Es ¡Qué es uh, chévere, Elizabeth! Entonces, uh, cuéntame mira, mira, eso, mira, migrante. Mira. Mi, 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 sí, porque es, es de, sí, 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 de sí. hecho, esto es federal, un programa federal, ¿no? Sí, este es un programa federal que se instituyó en 1966 Ajá. a través de toda la nación con el fin de, de ayudar a los niños que son hijos de padres migrantes o que vienen a trabajar también. Mm -hmm. Como Yo estuve en el programa migrante. De verdad. Allá, en California, sí. En California estuve. Hace bastante tiempo. Bueno, <laughs> <Pero, risa> sí, para que la gente diga, porque la gente dice, pero programa migrante, pero ¿y ¿qué es? ¿Qué es el programa migrante. Entonces, pues, queremos que tú nos expliques un poquito para nosotros saber de qué se trata. Cuando alguien dice el programa migrante, pues califico yo, no califico, pues yo soy migrante, o sea, yo soy un emigrante. ¿Qué es, ¿Qué es en realidad el programa? Bueno, el programa migrante, cuando escucha a la gente el programa migrante, ellos uh, lo relacionan con inmigración Ajá. y es algo totalmente diferente. Okay. El programa migrante es para, para todas las personas que vienen de otros países, que viven dentro del país y que están constantemente migrando, o sea, en movimiento. Exacto. Es, sí. ajá, es un poquito diferente a lo que es inmigración. Claro, porque, sí. eh, porque en una parte, o sea, ahora nosotros <coughs> tenemos la, la situación de personas que están inmigrando de otros países, pero ya llegan y se establecen y se quedan. Exacto. Hubo un tiempo y todavía hay tiempo donde, pues, yo me acuerdo que en Hope, Arkansas, hay un sitio donde los migrantes, pues, recogen, este, que iban como de... de de, de ciudad en ciudad o uh -huh. de estado en estado, según las cosechas, sí. para ir recogiendo, uh -huh. para ir eh, los frutos. Eh, qué, qué sé yo, las verduras, pero entonces mm -hmm. se quedaban un tiempito en un sitio, entonces iban a otro sitio, pero ellos también andan con sus niños. Exacto. Entonces, en el punto de ahora, seamos, mo, seamos modernizado un poco la cosa, pero sí, si una persona, por ejemplo, califica como, explícame cómo una persona califica ahora. En el estado de Arkansas. Exacto. Mm -hmm bueno mira pre, uh, primeramente el programa de educación para estudiantes migratorios es un programa nacional okay. y provee servicios de apoyo suplementario en educación y salud y respalda a cientos de miles de niños que se mudan cada año okay. y se considera trabajadores migrantes a personas que se mudan de un lugar a otro con uh -huh. el propósito de trabajar ya sea temporalmente o hacer un trabajo de estación o seasonal como le llaman verdad okay, okay. ya sea en la agricultura, la ganadería o la pesca. Ok, así ¿Sí? que para que escuchen bien, agricultura, ganadería o pesca. Por ejemplo, una persona que viene a trabajar, vamos a suponer que venga, que llegó aquí de California y venga aquí y empieza a trabajar con Tyson. ¿Esa persona calificaría para el programa migrante? ¿Cómo es el asunto aquí? Tiene posibilidades de calificar. Uh, uno de los requisitos para calificar es cuando llegan aquí, nosotros uh, nos comunicamos con la familia nueva, uh -huh. perdón, sí. este, y les preguntamos, ¿qué planes tienen? Si van a estar aquí por mucho tiempo, están viniendo, van a hacer este trabajo temporalmente, porque precisamente es para familias que están temporalmente sí, en sí, el sí. área sí. o hacen un trabajo temporal. O sea, y bueno, suponiendo que yo, yo vengo de México y solamente vengo aquí a trabajar este, durante el verano y luego me regreso a México porque aquí está muy frío. <laughs> Sería una persona que posiblemente calificaría si, si yo entro a trabajar a una de las plantas de, de pollos, por ejemplo. Sí, podría ser... Este, hay algunos otros factores para, para calificar. Por ejemplo, si tú eres una persona que viene sola, Ajá. eres una persona que eres menor de 22 años y no te has graduado de la preparatoria o high school, puedes calificar para estar en este programa. Ah, si eres sé. un padre que vienes a trabajar y traes a tus niños contigo, uh -huh. eh, tus niños pueden calificar para este programa. Este, este es un programa que dura por tres años, los beneficios son por tres años, uh, empezando desde el día en que, que la persona llega, llega al área a hacer ese tipo de trabajo. Okay. Ajá, o también si vienes solo y tus hijos o tu familia se reúne contigo dentro del año siguiente, también pueden calificar para este programa si tu intención era venir a hacer un trabajo de temporada. Oh. Ah, muy bien, fíjate que interesante y mucha uh -huh. gente no sabe eso. Por lo general ustedes llevan el control de saber eh, quién llega nuevo, lo hacen a través de la oficina DSL, pero también eh, abren ¿verdad, sus puertas para que por uh -huh. si acaso hay alguien, por ejemplo en el caso de eso que tú dices de un joven que ha llegado aquí, no está en la escuela, no terminó su preparatoria, está trabajando, decir, en la agricultura, entonces es una persona que calificaría también para el programa. Así es. Um, yo trabajo en el distrito escolar, ¿verdad? Sí. En el área local, uh -huh. pero también tenemos uh, reclutadores que trabajan para el Estado okay. y ellos van a los lugares donde hay personas que uh, contratan a familias o personas individuales para hacer trabajos en el rancho, en el campo. Muy bien. Van a las plantas procesadoras de pollo y hacen entrevistas a los trabajadores nuevos para así nosotros identificar si son personas Uh -huh. Claro que sí. Una pregunta que te voy a hacer, este, la persona que por ejemplo que está en esta situación que a lo mejor pueda calificar, vamos a suponer que está llegando, está trabajando, lo contrataron una, una familia que tiene una finca y está trabajando, esta persona no tiene seguro social, la que está trabajando, ¿esa persona tendría problemas en poder calificar para el programa? O sea, ¿cómo, cómo funciona en ese aspecto? Uh, no, esta persona no, no hay ningún problema porque este es un programa federal que se ha, se ha formado para ayudar a, la, a los estudiantes, a las familias, y nosotros no revisamos si tienen seguro social, si tienen algún documento, eso es algo independiente, nosotros no, no entramos en eso, nosotros hablamos con las familias porque muchas veces las familias pudieran calificar, pero no nos dan mucha información claro. porque no tienen un número de seguro social, pero esto es para todo, es un beneficio para los estudiantes. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a tomar una pausa <laughs> ya mismito, pero cuando regresemos, mira, queremos saber por ejemplo, cómo la familia puede aplicar, uh -huh. qué necesita, si es que necesita algo para poder ellos entonces eh, eh, aplicar a este programa, dónde pueden llamar. Eh, toda esa información tan importante que la gente está pendiente ahora porque de verdad que abriste aquí unas nuevas posibilidades. Y también quiero saber los beneficios. Que cuando tú dices beneficios, ¿qué significa eso en uh -huh. un contexto? Yo sé que son muchos y no sé si vamos a tener tiempo de explicarlos todos, pero sí con la información que nos vas a dejar luego y con el teléfono, yo creo que muchas personas pueden entonces comunicarse. Así que vamos a agarrar una pausita, regresamos ya mismito para que nos conteste esas preguntas, ¿está bien? Claro que sí. Vamos, regresamos ya mismito gozando en el Mambo. di e to re do Flaw. That's the deal. Fluoride is that secret touch. Make you shine when you laugh. Doctor dentists do not fear. Visit twice, twice or more, more each year. Oral health is worthwhile. That's the way you'll always smile. Chicky, 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 chow. Chicky, chicky, chow. Chiqui, 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 cha, Lo a cepillar. No se te puede olvidar, siempre hay que recordar. El floro ayudará, tu salud ahora cuidar. Y tus dientes conservar, tu dedita a visitar. Dos veces al año más. Chiqui, chiqui, ya sin prisa, tú tendrás linda sonrisa. Time to brush, time to Tenemos una oficina aquí en el ya distrito estamos. escolar. Ya estamos, ya estamos. Ah, estamos pues, sí, nosotros yeah. hablando, nosotros sí. estamos preguntando así durante la pausa y la música. Elizabeth, mira, que pero sí, te, ella nos dio unos brochures bien chévere, programa de educación para migrantes en Arkansas. Y me, me encanta porque dice una cosecha de esperanza para nuestros niños migrantes. Y la verdad que cuando sí. uno se pone a pensar, Elisa, nuestros niños migrantes necesitan mucha ayuda. Así es. Es, Especialmente sí. cuando están aprendiendo un nuevo idioma, si se están mudando de sitio en sitio, entonces uh -huh. para que no pierdan recursos. Así que lo que, lo que habíamos preguntado anteriormente eso es pre, para que ya la gente, el que ya se está preparando para acostarse. Que dejes un teléfono donde se puedan comunicar contigo, ¿ok? Claro que sí. Uh, el número de teléfono de nuestra oficina es el 479-750-8706. Ok, vamos a repetirlo otra vez: 479-750-8706. Ok. Y pueden llamarme, eh, mi nombre es Elizabeth Báez. Okay. Y si quieren hablar con una persona que hable inglés, es la señora Linda Carnes, mi okay. supervisora, y este, podemos darle toda la información que... Um, que ellos necesiten resolver sus dudas que tengan. Claro uh -huh. que sí. Y quiero que la gente sepa que esto es en Springdale, pero por ejemplo, si usted tiene si usted vive en Rogers, o usted vive en Bettyville, o si usted vive en Silent Spring, que sabemos que nos escuchan en, 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 en todos estos sitios, pues entonces también cada escuela, usted puede preguntar si ellos tienen el programa migrante, de Migrant Program, pero si no. Uh -huh.

Exacto. Exacto, para que usted sepa que si usted no está en, o está en un distrito escolar que a lo mejor no ofrece los servicios, uh -huh. que no tenga el programa Migrant, como quiera la persona puede llamar a las oficinas Migrant y ellos le buscan la manera de, de ayudarlo, ¿verdad? Sí, sí de sí, darles sí. el número de teléfono y si quieren también pueden llamar a nuestra oficina y nosotros les conseguimos con gusto el número de, del distrito escolar en que se encuentren. Claro, oye me encanta aquí tienes en el brochure dice servicios disponibles, todas estas cosas disponible sí este tenemos okay. algunos servicios aquí en el área okay. porque cada estado tiene diferentes servicios okay. depende ah, okay. el presupuesto también las necesidades del área uh -huh. y este en este caso aquí nosotros tenemos los servicios disponibles de identificación y reclutamiento que ¿Y es qué en, significa eso ¿Vas a saber cómo conseguir a la persona y... identificar a las familias okay. que que califican y reclutarlas ese okay. es lo que yo lo que yo hago, ¿verdad? Muy yo soy bien. reclutadora. También tenemos el programa de comida gratis o a precio reducido dentro de las escuelas. Okay. Al estar los niños en este programa, automáticamente ellos van a recibir su lonche gratis okay. por okay. los tres años que estén dentro del programa. Muy bien. Este, okay. Instrucción en el salón de clases. Esto es uh, el programa de educación migrante tiene tutores que trabajan con los niños en las escuelas, aparte de, de los maestros. Me encanta uh -huh. eso. Okay. Yeah, Mira qué ah, okay. ¿Sí? Yo me acuerdo de la comida, yo me acuerdo de la <risa> tutoría, <risa> de sí, de, de todo eso. Sí. En eso muy muy, y, muy lindo. ¿Y qué más uh -huh. tenemos acá? Tenemos también escuela de verano para los niños de los grados kinder a octavo. Cada muy verano bien. tenemos nuestra escuela de verano. Tenemos servicios suplementarios de salud para aquellos niños que no califican para el ArKids, para el Medicare. Es un servicio de salud un poco mm, reducido porque es de acuerdo al, al presupuesto que tenga el, el claro. programa. Pero sí, se ayuda a los niños que tienen una necesidad de... Salud claro, yo me acuerdo básica. una vez, yo no sé si me, si fue con ustedes que referimos un niño a algo y ustedes lo ayudaron para espejuelos, algo así, yo creo que fue para que el niño sí. tenía problemas con la visión, algo así, no no me acuerdo si fue algo dental o fue de lentes, pero ustedes eh, proveen un poco de ayuda en cuanto a eso, Ajá, de, acuerdo a es. ingresos, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo también a a los recursos que tengan en el momento, ¿no? Sí, así es. Les damos este a todos los niños que estén en el programa se les da ayuda, pero se si los niños tienen ArKids o Medicare pues primero pagan ellos y después lo que necesiten uh, podemos ayudar. Pero los niños que no tienen ninguna manera de tener a uh, servicios de salud. El programa puede ayudarlos. Solamente claro. tienen que llamar los, los padres de niños que ya están en el programa y dejarnos saber qué, qué situación es y ya les decimos cómo podemos ayudar. Y acuérdense, mi gente, de lo que explicó Elizabeth <coughs> al principio: que si usted está en la situación donde usted no tiene sus documentos todavía, o sea, no hay documentos, sus niños no han nacido aquí en los Estados Unidos, sus niños han venido con usted ya del país que usted haya venido. Pues este programa mientras usted esté trabajando en algo que tenga que ver con la agricultura, la nadería, ganadería, pesca, pesca, trabajos en ranchos, talar árboles, todo pues, eso. Entonces usted ah, calificaría en y no tiene y no tiene que usted presentar prueba de que si usted tiene documentos o no. En, en el caso este ¿qué sí tienen que presentar, o sea, a la, a la hora de la entrevista ustedes con la persona. ¿Qué este, es lo que ellos tienen que enseñar? Este, para calificar, es muy sencillo porque sí. realmente no necesitamos comprobantes de ningún tipo. Ah, muy bien. Solamente al entrevistar a la familia, les hacemos ciertas preguntas para determinar si son familias migrantes y confiamos en su palabra, ¿verdad? Es, este. Exacto, exacto. Ajá, llenamos una, un formulario donde ellos firman. Nosotros firmamos de que todo es verídico, pero no estamos pidiéndoles ningún número de seguro, ningún documento de donde han trabajado porque estamos conscientes que muchas familias trabajan a veces con otro claro, nombre sí, sí, o sí. si vienen a hacer trabajo de de temporada, los contratistas los los contratan sin verificar todas estas cosas. Claro. Y es muy importante, a veces muchas familias salen en el verano a hacer trabajos de agricultura a otros estados solo mm -hmm. por el verano y si sí. ellos tienen con ellos a sus niños cuando ellos regresan podrían calificar para este programa. Mira también. para allá mi gente, repíteme eso, que eso estuvo bien interesante. Si usted sale en el verano, vienen las vacaciones y conoce de una área donde hagan falta para ir a recoger duraznos, blueberries, blueberries. Mm. entonces, entonces en ese aspecto a regresar ellos pudieran calificar a sus niños, sus niños ¿sus para sus niños? estar en este programa. Sí, por ejemplo hay gente que en el verano se va a, um, a Oregon. Creo que van Ajá. a recolectar la uh, blueberry sí. o cranberry Ajá. y Ajá. llevan sus niños con ellos. Aunque los niños no trabajen, los jóvenes no trabajen, el hecho de que estén con los padres ya los hace elegibles para calificar para este programa. Me encanta. Uh -huh. Elizabeth, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que tú me digas un mensaje, cualquier otra cosita que tú quieras añadir para que no se nos vaya la información así en el aire. ¿Hay algo uh -huh. más que tú quieras añadir? Es ¿Repetir los teléfonos donde la gente te pueda conseguir para que así ellos puedan llamarte y hablar contigo? Sí, mi, nuevamente mi nombre es Elizabeth Baez, trabajo para el programa de educación migrante en Arkansas, en el Distrito Escolar de Esprindo. El número de teléfono 479-750-8706. Pueden llamarme, con gusto puedo clarificar algunas dudas que tengan. Y otra cosa, pues um, este programa ha ayudado a que muchos estudiantes estén graduando de, de high school uh -huh. y también tenemos algunos colegios que están en coordinación con el programa Migrante para que sus niños puedan agarrar alguna beca. Me encanta. Este, también tenemos el programa de College Night. Para Ajá. los estudiantes. Noche de colegio. Así es, para Acu dar más información, pero si gustan más información, pueden llamarme al 479-750-8706 con Elizabeth Baez. ¿Cómo no? ¿Y tu oficina está ahí en la oficina de ISEO? Ajá, nuestra oficina se encuentra en la calle, en la avenida Emma, 800 is Emma, de Springdale, Arkansas. Ajá. Estamos eh, enseguida de la. Del edificio de la Clínica San Francis y antes de llegar al, al edificio de John Center. Estamos Fantástico. justo en medio. Fantástico. Si usted conoce las oficinas de ESL, de inglés como segundo idioma, donde van a sus niños a hacer sus pruebas de los exámenes y todo eso, ahí están ubicados ellos. También acuérdense que esto es para Springdale en el aspecto del el trabajo que está haciendo Elizabeth, pero si usted llama el número que ella dio, ella con mucho gusto, si usted vive en otro lugar, le puede dar la información de con quién usted tiene que contactarse para que. Usted pueda conectar con ellos y de esta manera, pues, usted pueda recibir estos servicios porque está muy interesante. Te sí. vamos a seguir invitando al programa porque queremos que cada vez que tengas tú algo que, de que nos pongas al día, porque yo sé que con las leyes federales muchas veces cosas cambian para sí. que nos sigas poniendo al día y agradecemos mucho tu presencia. Que, en gracias. buena hora, ya era hora, ¿verdad que sí? sí y gracias uh, sí. por invitarme. Claro que sí, y claro este, que sí. Y, no te, y decirle a las familias, no tengan miedo de darnos la información, porque uh, si no, sus niños podrían quedarse sin recibir los beneficios de este programa. Ahí está. Así que muchas gracias, mi gente. Nosotros regresamos con la última pausa, directores y, y yo, con el momento de reflexión de todo lo que hemos hablado hoy. Y agradecemos a Elizabeth. Bye, por estar con nosotros aquí. Ya me invito, regresamos in the Migrant Program in the house. Chiqui, chiqui, que comienza la Somebody broke your heart or your graves are bad. This some time from that. Depression's coming fast. You pushed yourself to try to fit the roads, and now you find yourself down in the hole. If you are concerned about depression in yourself or a friend. Talk to someone or call 1-800-844-0381. There are people who can help. But you gotta guess you just talk to someone. Habla con you just alguien. Gotta someone. Habla con yeah. alguien. Te rompieron el corazón, mala calificación, tu padre te regañó, te llegó la depresión, trataste muy duro de complacer el mundo, ahora te encuentras si te preocupa la depresión, habla con alguien o llama al 1-866-337-6333. Hay personas que te pueden ayudar. Solo tienes que. Habla con alguien. Habla con alguien o con los médicos no ahí, ahí estoy con los, con los niños muy ya bueno, se bueno, que regreso abrazo. paso a paso oh, este All right. es que le estaba diciendo al papá rap que, que mi esposa se fue a México ay bendito y me pero dejó bueno. ahí con los niños pero está chévere con los tres no con los dos ah, se llevó a la bebé Sí, se llevó a la ah la eso debe te, te, estar rompiendo el corazón bro eh, solamente va a ser por una semana una, o una semanita, semana y media está sí. chévere pero todo está bien allá están... se va a ver a sus papás muy ah, bien muy sí. bien Súper importante eso, mi gente, con, conectar. Y qué momento tan lindo, ¿verdad? Donde pues tú como papi te puedas quedar con tus hijos y compartir con ellos, con uh, sí. los Y los nada, la pasarla súper chévere. ¿Ah? ¡Órale, órale! Sí, sí, no, no, yo sé que Normalmente cuando están con su mamá está todo bien tranquilo, pero sí. cuando están conmigo... Yo, sí les pongo las reglas y. Oh, lo, sí. Lo, lo sí. Ah, no, pues yo sé al revés. Cuando están con, con, con <laughs> mi nieta, cuando están con, con, con mi esposa, pues todo es ahí, tú sabes. porque mi esposa Pero sabes que les gusta. Está, está organizada. Así a, les gusta. A, a, a ellos les gusta sí, porque sí, agarran esta rutina. Sí, sí esa rutina pero está chévere, hacen. fíjate, porque sí. yo pienso eso, papá y mamá, y fíjense, esto es una cosa bien importante, fíjate, qué casualidad. Y está hablando de un tema que en verdad lo traemos sin querer, queriendo. Pero acuérdense, papá y mamá, ustedes son diferentes, ustedes son dos seres diferentes. Entonces, es. Eh, algo bien importante que nuestros hijos entiendan es que eh, la, ser diferente es algo bueno. ¿Sí? Ser diferente, sí, sí, sí. hay un estilo que tiene el papá y hay otro estilo que tiene la mamá. Y, y entre ustedes, yo creo que nunca debe existir una diferencia delante de sus hijos. Sí, en otras no, palabras, no. porque los niños se van a basar en eso y por ahí se van a decir: Nada, no, pues yo sé lo que tú sabes, voy a decir esto porque mami no va a gustar y papá me va a apoyar. Entonces. Que cada uno tenga su estilo, aclare eso con sus hijos. A mí, mi nieta me ha preguntado que por qué yo tengo un estilo, y mi esposa, su abuelita, otro, su papá un estilo, su mamá otro. Y yo le digo, bueno, porque todo el mundo te ama, pero todo el mundo tiene su manera de trabajar los asuntos. Uh -huh. Y está chévere porque eso es algo que tú vas aprendiendo de muchas personas. Sí. Así que y es como tú dices, a los niños, pues mira qué lindo eh, la disciplina, muchas veces pensamos que ellos no quieren estar la disciplina y seguir ciertas reglas y es todo lo contrario, les sí. ayuda a organizar L su les ayuda. vida. Sí, o sea, que, que, que sepan a qué horas se tienen que cepillar los dientes, a qué horas se tienen que levantar, sí. a qué hora tienen que leer, a, a qué horas tienen que Sí, sí, sí. <laughs> A tender su cama, o sea, todos. aquí qué pueden jugar? O sea, hacer muy la tarea bueno, todo. Muy bueno, te felicito por eso y sí. qué lindo, ¿verdad? Yo, yo soy como al revés ese. Yo no, pero poco. o sea. Sí, el fin de semana, ahora sí. Ahora vamos. vámonos al vacío, <laughs> vamos, al party, a, pasear, y vamos sí. a echar para adelante y, claro. y a gozar. Y eso es bien importante, mi gente. Y acuérdense en una cosa que yo quiero así mencionar, este, bueno, nada, primero que muchas gracias a las personas que vinieron de Arkansas claro Promise, que, sí. que vinieron a hablar de la promesa de Arkansas. Acuérdate que si tu niño está entre las edades de 14 a 16 o está por cumplir 14, ya tiene 13, usted puede... Eh, pedir... es el proceso para registrarlos? Para registrarlos donde a ellos lo pueden ayudar. A, a, en la escuela, a progresar, a conseguir un trabajo y el niño para eso tiene que estar eh, recibiendo beneficio, es eh, eh, SSI que es los servicios de, por incapacidad del Seguro Social, ¿ok? Uh -huh. Para que usted sepa, usted a, no, tal vez no tenga documentos, no importa, después que su niño esté recibiendo esos beneficios, él califica para esos beneficios y la idea de esto es darle una oportunidad a él, hasta le consiguen trabajo, sí. hasta las familias, si tienen alguna necesidad o algo que esté pasando, que van a necesitar ayuda, ellos van a estar reforzando y ayudándolos a usted. Eh, así que es un estudio de la Universidad de Arkansas. Que dura hasta el 2018. Sí, 2018, Así que 2018. y, y, y 2018. también que después de eso, este, los van a estar apoyando en lo que, en lo, en lo que hagan 10 años. Después Exacto. Del 2018. Entonces, vamos a darle el número que es el 1-855-649-0022. 1-855-649-0022. El otro programa que vino aquí, nuestra gran amiga y hermana Elizabeth Baez, a hablar con nosotros, fue acerca de, del programa Migrante, que ya existe en las escuelas de Springdale, pero Rogers también los tiene. Y lo tiene Bentonville y, y to, casi todos los distritos escolares. Pero le vamos a dar, por si acaso usted no pudo agarrar el teléfono, le voy a dar un teléfono que es un 800, donde usted puede ver si usted califica. ¿Verdad? Personas que trabajan en la industria ganadera, en las polleras, la en la agricultura, en la pesca pudieran calificar personas que al, viven aquí, pero que a lo mejor van por temporada, en verano, de vacaciones, pero se van a trabajar en a cualquiera de estas industrias y regresan, pueden calificar con un montón de datos e información. Así que para que usted sepa, eso soy yo vibrando por ahí. No bueno, el quién. número de teléfono es el 1-800-234-8848. Una vez más, 1-800-234-8848. También si vive aquí en la área de Springdale uh, puede hablar al, a la oficina de ESL y puede preguntar por esta Elizabeth Baez es el 750 8706 750 8706 y como como ella estaba diciendo si tiene alguna pregunta alguna duda entonces puede hablar con ella uh, también tiene la oportunidad de ir hasta su casa este y, y a, a hacer una entrevista para que sepa a ver si si sí puede calificar por, por el programa Claro que sí, mi gente. Así que para que usted sepa, estamos buscando de todas las maneras, todas las maneras posibles para seguir ayudando a nuestra comunidad, a nuestros niños, para que sigan echando hacia adelante. Y recuerda, papá y mamá, y algo te voy a decir ahora, te voy, este es el momento de reflexión, porque estos son, eh, ustedes saben que uno sale, camina, habla con muchos padres, ellos te cuentan asuntos. Mire, papá y mamá. Si tú tienes un niño que está en pre o en kinder o en primer grado, esos niños a veces no se saben expresar todavía sus sentimientos, lo que está pasando. Si ese niño te llega a tu casa diciendo, Yo no quiero ir a la escuela ya, Yo no quiero mañana ir a la escuela, Yo no quiero regresar a la escuela, no lo regañe, no le diga, ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Mire, algo está pasando y a lo mejor el niño no sabe expresarlo. Así que mi consejo es inmediatamente Llegate a la escuela al otro día, pide una cita con la directora, no te vayas directamente a hablar con la maestra, habla con la directora o la subdirectora. A uh -huh. mí me gusta empezar con los subdirectores porque si no recibo lo que yo esperaba, entonces ya yo puedo ir al otro paso. Sí, a la y directora. normalmente los subdirectores son los, los que se encargan de, de, de la disciplina o de, de alguna otra cosa que tenga que ser relacionado con los estudiantes, ya cuando llega al director, al principal, entonces ya es algo más, más serio. Entonces. Exacto. Y la cuestión es uno investigar, ¿por qué un niño de pre del -kindle, kindle o primer grado, de momento... Está entusiasmado con la escuela y te llega un día y dice que ya no quiere estar. A, a, ¿Será que hay un compañerito que lo está molestando? ¿Será que a lo mejor la maestra no está entendiendo si el niño tiene que ir al baño y hay ciertas reglas ahí establecidas rígidas que sí se pueden cambiar si usted como papá y mamá pueden llegar? ¿Será que hay un maestro sustituto que el niño pues cuando llega ese maestro no se siente conectado? Uh -huh. Entonces usted tiene que llamar la atención de esto a la escuela. Acuérdese nosotros trabajamos para ustedes. Cada vez, cada vez le digo esto, cada vez que usted hace una comprita donde sea y paga sus taxes, ching ching, ese es salario de los empleados escolares, gracias a ustedes nosotros estamos aquí trabajando para ustedes, sí. así que es importante que usted vaya a su escuela y ayude a su escuela a dar mejor servicio. Esa directora le va a estar muy agradecida o el director le va a estar muy agradecido que usted llame la atención. Ella inmediatamente va a hablar con la maestra, van a estar alerta, van a estar mirando qué está pasando. Y mientras tanto, tú sigues hablando con tu niño. Y no importa lo que te diga tu niño en el aspecto de lo que le pasa, sobre todo es cuida mucho en la manera que tú reaccionas. Si el niño te dice, mira que hay un niño que me está empujando, que yo le ale el pelo a una niña, no perdamos la paciencia o de momento nos volvamos locos de cómo que si sí es posible porque el niño dice, uy, espérate, ya no digo nunca más. Nada a mi mamá o a mi papá, porque mira cómo reaccionan. Y cuando son pequeñitos así, ellos no quieren que usted tenga coraje, ni que usted se sienta triste. Ellos los quieren ver felices. Y muchas veces no saben cómo expresar lo que le está pasando. Y por eso cuando el niño, usted vea que le dice, ya no quiero ir a la escuela, ya no me siento bien, ay, tengo dolor todos los días, yo no quiero, vaya a la escuela y pida que por favor empiecen a investigar, a ver lo que está pasando, para que usted pueda solucionar el asunto de su niño y que él vea la manera en que los seres humanos y especialmente los adultos, para que él vaya aprendiendo, que hablando se entiende la gente, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. O sea, o a sea, la, la, las mamitas que yo sé que, que les duele mucho cuando los niños eh, están es, es mal, que, que no quieren ir a la escuela, que, que no quieran ni hablar de lo que está pasando. O sea, para eso estamos nosotros, para ayudarlas. Okay. Uh, y vaya a la escuela, como dice Papá Rap, hable con el director, con, con el subdirector y le van a ayudar porque es lo que queremos. O sea, uh, sus hijos vienen a, a aprender y nosotros les vamos a dar ese servicio. Es, es todo. Si hay algún problema, se lo vamos a, a resolucionar. Exacto. So. Y tienen derecho a hacerlo en paz y en armonía. Hasta la semana que viene, mi gente. Gozando. Muchísimas gracias. Adiós.